El edificio no estaba en condiciones como para albergar a los bomberos con las condiciones mínimas de habitabilidad. Por lo tanto, después de una gran lucha, se lograron los recursos y hoy día estamos inaugurando un cuartel de bomberos realmente moderno, que tiene todas las comodidades, que tiene todos los requerimientos que necesita un cuartel para poder funcionar de buena manera. Hemos avanzado en tratar de implementar a los bomberos con equipamiento de calidad, siguiendo con los estándares internacionales en los equipos de protección personal, y este cuartel cumple con los estándares que se requieren para funcionar como un edificio de un organismo de emergencia. Por lo tanto, nos tiene satisfecho porque vamos a poder operar con autonomía de agua, servicios básicos y comunicaciones de manera ininterrumpida si es que llegase a ocurrir una emergencia en la comuna o en la región. Yo creo que el día de hoy es como la síntesis. El día de hoy es el día del bombero. Y la mejor forma de rendirle un reconocimiento y homenaje, yo creo que es justamente entregándole una casa remozada. Este año, de la fundación del cuerpo.